Gente, vamos a analizar tres buenas noticias del Fútbol Club Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar varias noticias del Fútbol Club Barcelona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia, y es que en el partido de ayer en el Benito Villamarín, Pedri volvió a brillar sobre el césped. Pedri está siendo una de las grandes sensaciones de la liga y este domingo volvió a demostrar por qué en el Benito Villamarín, el mediapunta de Tegueste, fue suplente contra el Real Betis, pero el Barça no carburó en la primera parte y Ronald Koeman tuvo que acudir a él para intentar solucionarlo. El canario saltó al terreno de juego en el descanso y logró mejorar sustancialmente el juego de su equipo. El ex de Las Palmas salió como falso extremo sustituyendo a Martin Braithwaite y se colocó entre líneas para conectar el centro del campo con la delantera. Su habilidad para estar siempre en el lugar donde debe estar fue básico para que el Barcelona jugara a otra velocidad en los segundos 45 minutos. El tinerfeño supo perfectamente cuándo acelerar y cuándo frenar la jugada y fue el mejor socio posible para un Leo Messi que también fue suplente. El argentino salió en el minuto 57 para solucionar la papeleta y marcó solo 2 minutos después de su entrada al campo. A partir del 1-1, los azulgranas fueron a más y mucha culpa de ello la tuvo Pedri, que supo juntar las líneas y que se movió con una inteligencia tremenda en todo momento. Además, hay que destacar que la joya barcelonista tuvo que cambiar de posición cuando Leo y Francisco Trincao salieron. El rosarino tuvo total libertad de movimiento, aunque se movió sobre todo por la derecha, mientras que el portugués comenzó por la izquierda, con Ousmane Dembélé en el costado diestro y con Miralem Pjanic ya en el banquillo. Tras la entrada de Trincao, el de Tegueste tuvo que pasar al medio campo con Sergio Busquets, pero esta variación no impidió que el canario siguiera destacando gracias a su inteligencia y habilidad con el balón. Es impresionante la facilidad con la que Pedri se adapta a todo lo que le pide Koeman, ya que estos últimos partidos ha tenido que jugar tanto en la media punta como en el interior o incluso de mediocentro puro. Siempre lo ha hecho muy bien. En Sevilla no fue menos, e incluso sin Busquets, que fue sustituido en el 78 por Samuel Umtiti, continuó brillando y aguantando el juego de posesión del FC Barcelona. A sus 18 años, el techo del tinerfeño es el cielo y nadie sabe lo lejos que podría llegar si sigue evolucionando así. Tiene talento, inteligencia, personalidad y ética de trabajo de sobra como para ser uno de los mejores mediapuntas o centrocampistas del mundo. Por lo pronto ya es indiscutible en el Barça, que sin él es peor equipo, tal y como ha quedado demostrado cuando no ha jugado. Por tanto, chicos, ya no es una casualidad, sino que lleva ya toda la temporada a un alto nivel. Vamos a hablar ahora, chicos, de cómo el equipo está lanzado a estas alturas de temporada. Si este Barça hubiese saltado al Estadio Daluz frente al Bayern de Múnich en agosto o frente al Real Madrid en octubre, e incluso ante el Cádiz o Sevilla, la historia sería muy distinta para los culés en este momento. Es algo que va mucho más allá de un planteamiento táctico o los refuerzos que llegaron o no al club. Se trata sobre todo de la fe, confianza y espíritu de un Barcelona que poco a poco está logrando convertirse en algo que no era desde hace tiempo, un equipo. La realidad es que el vestuario blaugrana está repleto de estrellas y jugadores llenos de talentos que son indiscutibles, pero falta la mística, el ambiente o el espíritu que había en Can Barça en los tiempos de Carles Puyol, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, con Leo Messi, que hacían ver que ganando por goleadas o sufriendo hasta el último minuto, el equipo siempre iba a luchar. Granada y Betis fueron dos rivales con los que el Barça sufrió en exceso, si se quiere, pero que dejaron ver una versión del conjunto azulgrana que no se había visto desde hace muchísimo tiempo. Más allá de remontadas que se han vuelto extremadamente comunes para los culés, es siempre el optimismo y ganas de defender el escudo lo que le ha llevado a los de Ronald Koeman a conseguir las victorias que los mantienen contra todo pronóstico en la lucha por las tres competiciones, Liga, Champions y Copa del Rey. Los culés pueden ir a media máquina con las lesiones que tiene constantes, problemas defensivos o falta de puntería, pero han recuperado la química entre los jugadores y eso ha valido de más para llegar a este punto.
Hay mucho que mejorar, demasiados aspectos en los que trabajar, pero este Barça ilusiona a todo el barcelonismo e invita a soñar con alcanzar los títulos a final de campaña, por muy imposible que sonaba hace 2 o 3 meses, cuando era un conjunto extremadamente irregular. El Sevilla y el Paris Saint-Germain tienen que prepararse, porque los de Ronald Koeman van a por todas y la seguidilla de partidos consecutivos sin conocer la derrota en Liga y Copa son prueba de ello. Además, finalmente Leo Messi se ha reencontrado con su mejor fútbol y su influencia en el equipo es evidente, y algo que deben temer los rivales en Copa y Champions. El argentino, como siempre, es capaz de cambiar él solo un partido entero y devolverle la ilusión que tanto necesitaba su equipo. Los culés, mientras ganan en el campo, atraviesan la peor crisis institucional y económica de su historia, que si bien es cierto había salpicado al equipo, no se ha convertido en una excusa para que el Barcelona no intente mejorar día a día. Además de los problemas del club, también se han sumado las lesiones, que no dan tregua al equipo y han obligado a Koeman a implementar muchos cambios. Tampoco se puede dejar atrás que en medio de la pandemia el equipo se ha acostumbrado a jugar cada 3 o 4 días, algo que con una plantilla tan corta ha sido un completo desafío, superado hasta el momento. Y es que la mentalidad ganadora y confianza han sido los aliados perfectos del Barcelona en los 2 primeros meses del año. Y de continuar este camino, habrá que esperar solo lo mejor al final de la temporada. Por tanto, chicos, optimismo, todo va viento en popa en Can Barça. Vamos a acabar hablando, chicos, como no, del mejor jugador del mundo, de Leo Messi. Y es que hace tiempo que el argentino es el máximo goleador de la historia de la primera división, y así será durante muchísimos años, pues el siguiente en activo en España es Benzema, con 179, cuando el argentino está en 457. Ni siquiera una hipotética vuelta de Cristiano le haría sombra, ya que el luso se quedó en 311. Pero el mérito del capitán del Barça va mucho más allá. Es el rey del gol en el césped y en el banquillo. Koeman dosificó a su estrella ante el Betis por el calendario que viene, pero el 1-0 al descanso le obligó a tirar de él para remontar. Messi, que tardó solo 2 minutos en marcar, firmó otra diana saliendo desde el banquillo desde que debutó como azulgrana, y ya son 27. Ni siquiera le habría dado tiempo a ponerse el brazalete. De este modo igualó a Óscar de Paula, otro experto especialista como revulsivo en la historia del torneo, y se quedó a uno solo del actual gran listón, que sigue estando en manos de Julio Salinas. El ex delantero vasco se retiró con 28 goles aportados desde el banquillo. Completan el top 5 Walter Pandiani, que se quedó con 24, y Manolo Sarabia, que firmó 22 en 144 partidos arrancando desde el banquillo. En términos absolutos, le queda uno para estar en la cima. No obstante, Salinas los logró en 112 encuentros cuando Messi solo ha necesitado 56 para su estadística, un promedio de 0.25 y 0.48 respectivamente. Así que Messi, que está en un momento muy dulce, no solo pelea por acabar como máximo goleador de la campaña, sino que tiene a tiro redondear su tiránico dominio del gol en España. Por tanto, chicos, imparable Leo Messi, aunque salga ya en la segunda parte. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!